La franquicia Saints Row fue lanzada originalmente para el Xbox 360 en el año 2006, y a falta de un buen juego de acción tipo Sandbox, muy pronto se ganó adeptos para dicha consola. El estudio encargado de esta franquicia es Volition, y ahora nuevamente nos presenta dos juegos, Reelected y Get Out of Hell, cada uno con su propia personalidad. Lo primero que debes saber es que en Estados Unidos es común ver, en los barrios más pobres, bandas de jovencitos, los cuales eligen un color para identificarse, como rojo, azul o morado, como nuestros personajes de Saints Row. Cabe aclarar que Saints Row 4 fue lanzado en agosto del 2013 y ahora reeditado para el Xbox One y PlayStation 4 con el renombre Reelected. Otro punto a mencionar importante es que el juego Get Out of Hell es un juego independiente y puede ser adquirido muy aparte de Reelected. No es necesario un juego para jugar el otro. Cada uno tiene un costo de $29.99 en sus respectivos bazares. O por si gustan comprar los dos en un combo por $49.99, con contenido extra para cada uno. Saints Row 4 Reelected es para los que no jugaron su versión original, ya que contiene todos los contenidos descargables, o para los que deseen repetir en calidad HD el juego, por su mejora en este apartado. Aquí eres un Saints, que por tus actos has sido nombrado presidente de los Estados Unidos, así que desde un inicio podrás tener elecciones, o mejor más bien dicho, decisiones, para curar el cáncer o eliminar el hambre. Así de difícil se las gasta un presidente. Pero, ¿qué nos ofrece la cuarta entrega? La temática será 100% una invasión ovni, así que las municiones desde un inicio serán esenciales. Aquí contaremos con 8 tipos de armas, y cada una podrá personalizarse, incrementar el cargador, el daño de cadencia de fuego, retroceso y munición explosiva, lo cual tendrá un costo. Y solo al avanzar en el modo historia podrás ir adquiriendo todo esto. No queremos echar a perder la historia, así que solo diremos que es un juego lleno de acción, sarcasmo y diversión. Aquí la exageración quedará corta, y si eres amante de los juegos que lucen bien, este te fascinará. Get Out of Hell podría decirse que es la continuación directa de Saints Row 4. Aquí tomarás el rol de Johnny, quien junto con Kinsey deberán ir al infierno a rescatar a su amigo, el presidente, quien Satanás lo ha elegido para casarse con su hija. El juego tiene la misma mecánica y cuenta con la misma cantidad de armas, solo que el caos y la diversión serán totalmente en el infierno. Pero, ¿qué hay en Get Out of Hell que nos llamará la atención? Y lo primero será que el juego es cooperativo. Tendrás que hacer el máximo del caos posible para que Satanás te invite a la boda y así poder acercarte a tu amigo. Y para lograrlo, tendrás que aliarte con Barba Negra, Shakespeare, las gemelas y algunos otros. Deberás ganártelos como aliados para conseguir tu objetivo. El juego será contado por imágenes y texto, lo cual seguro a más de uno lo harán sentir algo incómodo, ya que nos tienen acostumbrados a contar las historias en tiempo real. Pero si eso no les importa, pasaremos a lo mejor. Aquí Johnny y Kinsey podrán volar mediante unas alas infernales. Por lo tanto, tomaremos ese rol de arcángel, el cual por obvias razones no es infinito, y deberás recolectar orbes azules y moradas para avanzar en la historia y poder seguir volando. Sin duda, esos primeros poderes, como el de correr tipo Flash, hacen que luzca genial el título. Tendremos 71 eventos por realizar. Podrás desbloquear poderes arcanos, como el pisotón, invocación, super sprint y el más genial, vuelo. Serán 8 los que podrás desbloquear. Sin duda, Deep Silver tiene en sus manos un genial título con Get Out of Hell, y si te perdiste Saints Row 4 Reelected, es para ti. Les recomendamos comprarlo en combo para que los extras sean suyos, como personajes y armamento. Aquí en Game Over consideramos a Grand Theft Auto 5 como el mejor sandbox, pero Saints Row se vuela la barda por lo divertido que es crear caos y que no se puede lograr en otros juegos. Se lo recomendamos para los que deseen acción sencilla, con una historia tonta,
pero que no le quita lo divertido. Aquí los explosivos, armas y patear traseros serán cada minuto. Lo recomendamos ampliamente. Nos vemos.